el chamamé declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Biografías chamameceras. Ernesto Montiel. Había nacido en la localidad El Palmar, departamento de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, el 26 de febrero de 1916. Desde niño, y en forma intuitiva, pulsa el acordeón verdulera que lo acompañará por siempre en sueños e ideales musiqueros. Muy joven aún parte a Buenos Aires, integrando muy pronto el conjunto de Don Emilio Chamorro, Los Paisanitos Campiriños y Los Hijos de Corrientes, ambos de Emilio Chamorro. El joven acordeonista acumula experiencias y abreva las fuentes en la mejor escuela chamamecera. Inicia su independencia musical y forma Agrupación Musical Iberá, junto a otro eximio acordeonista, Ambrosio Gualdino Miño. Deja algunas grabaciones para la historia del chamamé. En 1942, junto a Isaac Obitbol en bandoneón y Luis Ferreira y Samuel Claus en guitarras, funda el cuarteto típico correntino Santa Ana, que lo conducirá a escribir verdaderas páginas de oro en el desarrollo de la música correntina. Dice Enrique Piñeiro que junto a el doctor Brisighelli escribieron esta Biblia del chamamé que se llama Chamameceros, Poemas y Recuerdos. Desde esa fecha hasta el día de su muerte, acaecida en 1975, genera una serie de virtudes que hemos estudiado minuciosamente en el texto escrito en su homenaje. Como síntesis, podemos consignar que en su personalidad artística, dice Enrique Piñeiro, se suman su virtuosismo como ejecutante del acordeón, creador de un estilo chamamecero inconfundible, generador de una escuela denominada montielera, por el tipo de ensamble instrumental acordeón, bandoneón y guitarras que lo caracteriza. Su don creativo ha compuesto Ernesto Montiel más de un centenar de temas del folclore correntino, chamamé, valseado y rasguido doble, que son ejemplos paradigmáticos dentro del ámbito musical. Resumir la trayectoria de don Ernesto Montiel en pocas líneas es un verdadero riesgo. Los homenajes, tributos, premios y distinciones se reiteran en forma constante en vida y luego de su desaparición. Ernesto Montiel, dice Enrique Piñeiro, poseía el carisma y el don otorgado por Dios a sus elegidos. Y él consagró plenamente estos dones a su público, a la gente que lo siguió incondicionalmente porque encontraba en él al mensajero musical que interpretaba sus latidos, que conocía su lenguaje, que comprendía sus nostalgias y las traducía en los botones vibrantes de su acordeón. Cada vez que escuchemos su Villanueva, Tus Recuerdos, Angélica, La Ratonera, Jefe Moreno, El Tero junto a Blas Martínez Riera, estaremos rindiendo nuestro homenaje perdurable, pues con su música Montiel alegró el corazón de su pueblo. Miguel Franco, qué amigo. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron. De aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú San Martín, Corrientes, Verón de Astrada. Y de Paso de los Libres, el general Madariaga. Thank you.